chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, un día más al canal. Y si me veis hoy con estas pintas es porque vamos a estar probando un secador y una plancha para el pelo de la marca Cecotec, que acaba de lanzar nuevos productos de belleza. La marca Cecotec yo la conocí anteriormente porque el verano pasado me compré un ventilador y la verdad es que funciona súper bien. Y ahora la marca se puso en contacto conmigo y me dijo si quería probar algunas de sus nuevas herramientas de belleza y enseguida les dije que sí, que sin ningún problema, que me enviaran los productos y que os hablaría de ellos. Así que en el vídeo de hoy vamos a estar probando su nuevo secador inteligente, este de aquí, que se llama Bamba Ion Care 6000 Rockstar Fire, que lo tenemos en dos colores. Este de aquí, que es el tono Fire, que es como con los botones más un tono rose gold, podríamos decir. Y luego hay otro que es en negro y azul. Os voy a hablar un poquito del secador primero y después también vamos a estar probando esta plancha de aquí. Concretamente, esta plancha es la Ritual Care 885 Hydra Protect Ion y también la vamos a estar probando en este vídeo y vamos a ver qué tal funcionan. Los dos productos los he abierto, los he mirado, solamente mirado, no los he probado todavía. Esto va a ser unas primeras impresiones. Y realmente, al menos la pinta que tienen es increíble. Así que vamos a empezar y os cuento un poquito sobre el secador. Lo primero que vamos a hacer es el unboxing. Voy a enseñaros la caja por dentro, que es inmensa, para que veáis cómo viene el secador. Es una caja de cartón duro con un cierre magnético que al abrirla, lo primero que nos encontramos es esta tapa que pone Bamba. La calidad, desde luego, es alucinante. Tanto la presentación como la calidad del producto en sí. Por cierto, os voy a decir de entrada el precio de este secador, son 189 euros, comparado por ejemplo con el Dyson, que son 400 euros más o menos, pues la realidad es que es menos de la mitad de precio, pero además vais a ver a lo largo del vídeo que realmente este secador tiene mucha más tecnología que el Dyson, o sea que a la hora de comprar un secador hay que comparar no solamente el precio, no siempre lo más caro tiene por qué ser lo mejor, muchas veces hay cosas más económicas que realmente tienen una tecnología superior y es el caso de este secador. Vamos a verlo ahora por dentro. Al abrir la caja, como no, nos encontramos con el manual de instrucciones en 8 idiomas diferentes. Y luego en el interior, con esta presentación, tenemos por un lado el secador y luego, como podéis ver, dos boquillas para secar el pelo liso y luego un difusor por si tenéis el pelo rizado o queréis crear ondas con secador, lo podéis hacer directamente con el difusor. Lo que nos dice en la caja también es que todos los accesorios que lleva el secador son todos magnéticos. El secador además es iónico, genera iones negativos, lo cual ayuda muchísimo contra el encrespamiento. Lo primero que tenemos que saber es que cuenta con un motor digital sin escobillas. Os leo tal cual nos dice la marca, que los principales beneficios de este tipo de motor es que podemos obtener un mayor caudal de aire con un menor consumo. Además, al no tener escobillas es más silencioso, ligero y alargamos la vida del secador mucho más tiempo. Otra tecnología de la que dispone el secador se llama Air Repair y básicamente lo que consigue es aportar una hidratación real al cabello, evitando que se dañe durante el secado y aportando más brillo uso tras uso. Lo que nos dice la marca es que esta tecnología aporta unas micropartículas de agua cargadas con iones negativos y que de esta forma evitamos la pérdida de agua durante el secado para mantener el cabello más hidratado y cuidado, además de evitar el encrespamiento y dejándolo más sano y brillante. Por último, además, tiene otra tecnología adicional que se llama Extreme Protect y que lo que hace es oscilar la temperatura, es decir, el secador mientras seca el cabello no está a una temperatura caliente fija, sino que a pesar de tener varios grados de calor, oscila entre el calor que hemos programado y un calor un poco más frío, vuelve al calor más caliente, vuelve un poco al más frío. De esta manera conseguimos, en primer lugar, que el cabello nunca alcance altas temperaturas, sino que vaya oscilando, y luego también lo que conseguimos, además de evidentemente dañarlo menos por ese motivo, conseguimos también que, por ejemplo, si dejamos sin querer el secador fijo demasiado tiempo en un sitio, que no nos quememos el cuero cabelludo, lo cual también me encanta. Y lo último que os voy a contar es que tiene tres ajustes de temperatura con calor real y tres ajustes de velocidad. También contiene la función de un golpe de aire frío constante, al que le han dado la opción
opción de aplicar con cualquiera de las tres velocidades del secador. Lo que también hay que tener en cuenta es que el secador Dyson tiene aire frío, pero tiene un solo golpe de calor a una sola velocidad, mientras que este secador lo encontramos con tres velocidades, el golpe de aire frío. Por si no sabéis para qué sirve, pero básicamente, sobre todo, ayuda muchísimo con el encrespamiento. En zonas que tenéis encrespado el cabello, un golpe de aire frío ayuda un montón. Así que nada, no me demoro más, estoy deseando poderlo probar, poderme secar el pelo con él, así que vamos allá. ¡Voilà! Mirad esto. Magia. Bueno, como podéis ver, me acabo de quitar mi toalla de la cabeza y ahora voy a peinarme el pelo y pasar a secarlo con el secador, pero he visto interesante que conozcáis los productos que yo utilizo antes del secado para dejarme el cabello completamente suave, aparte evidentemente del champú, la mascarilla, etcétera. Pero también está la segunda parte de aplicar productos para el resultado óptimo después del lavado. En el vídeo de hoy quiero hacerme un peinado con las ondas bastante marcadas, ya que suele ser la mejor manera de probar una plancha de pelo, de probar si realmente funciona, porque en liso la mayoría de planchas dejan el cabello muy liso, pero realmente es en ondas donde se nota si una plancha tiene muy buena calidad o tiene una calidad más bien regular. Así que lo primero que voy a hacer, como quiero un cabello con ondas y además yo tengo el cabello fino, es darle un poco de volumen en las raíces, y para ello me ayudo de este producto de la marca L'Oréal, que es el Elnet Satin, y concretamente es un spray fijador que al mismo tiempo aporta volumen, que es lo que yo quiero, darle más volumen a las raíces. Entonces, para ello lo que voy a hacer es coger el spray y lo voy a ir pulverizando por todo el cabello en la zona del cuero cabelludo. La clave de estos productos, sobre todo, es no echar en exceso, echar solamente el producto justo. O sea, como podéis ver, yo no tiro demasiado producto ni tampoco especifico demasiadas zonas en el cabello, simplemente un poco por raíces y masajeamos las raíces. Además, lo que me gusta también mucho de este producto de L'Oréal es que ayuda a proteger el cabello de la humedad, con lo cual, por ejemplo, en días lluviosos o días en los que hay mucha humedad y queréis conservar el cabello que os hayáis hecho por más tiempo, ayudan muchísimo este tipo de productos. Y el segundo producto que me voy a aplicar y que no puedo vivir sin él y lo utilizo absolutamente siempre es el Unique One de Revlon. Normalmente solía utilizar el bote rojo, pero en un canal vi que recomendaban este, que es de flor de loto, que huele súper bien. Y la verdad es que lo estoy utilizando y me está gustando más, sobre todo por el aroma, así que me he cambiado a este. Pero el producto hace exactamente lo mismo. Es como un elixir para el pelo y creo que es un producto que no puede faltar. Y ahora lo que voy a hacer es cepillarme el pelo para quitarme enredos. Como siempre, si lo que no queréis es dañar el pelo, tenéis que empezar por las puntas desenredando y luego vais a subir posteriormente hasta las raíces, no al revés, no empecéis a cepillar desde arriba, sino siempre desde abajo. Y como podéis ver, es que prácticamente me ha dejado el pelo sin enredos, es un milagro este producto. Como podéis ver, el secador tiene en total 4 botones, uno que es el botón de encendido y luego tenemos en primer lugar el botón para el control de los golpes de aire frío, luego tenemos este de aquí que es la temperatura y después tenemos, con tres opciones por cierto, y con tres opciones también tenemos este botón de aquí que es la fuerza del aire. Para poderlo regular, primero hay que encenderlo y luego regulamos a la temperatura que queramos el resto de los botones. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner un calor al 2 en principio, ya os digo, es la primera vez que lo uso, y la potencia al 2 y voy a ver qué tal. Con esto voy a secar el 80% más o menos del pelo. Y también vamos a medir el tiempo que tardamos en secar. Se ha parado rapidísimamente, o sea, en el momento que lo paras, no es aquello que hacen la mayoría de secadores de
y se acaban de silenciar, lo paras y automáticamente deja de hacer ruido. Es una maravilla. Bueno, pues este es el cabello que me ha dejado completamente seco. Sí que es verdad que queda un poco de encrespamiento, pero es que esto a mí me pasa siempre. Yo tengo el pelo muy, muy, muy encrespado y realmente es muy difícil que solo con el secador se me quede completamente liso y absolutamente sin nada de encrespamiento. Pero sí que tengo que decir que respecto al secador que yo usaba habitualmente, que es un Parlux, me deja bastante, bueno, bastante más el pelo, mucho más liso, no sé si lo podéis ver ahí. Y luego, por otro lado, me deja, podría decir que menos de la mitad de encrespamiento, como un 50 o un 60% menos de encrespado, así que realmente sí que veo este beneficio en este secador. Luego, por otra parte, otra cosa que me ha gustado mucho es que a una temperatura de nivel 2, es decir, sin poner el nivel máximo, ya era suficiente calor para mi pelo, no necesitaba un calor más fuerte para secar. Y por cierto, me he olvidado de pausar el cronómetro. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero ahora mismo 6 minutos 39 desde que me he secado completamente el pelo y el trocito este que he estado hablando, o sea que más o menos es un minuto. Contad que han sido unos 5 minutos y medio secarme completamente el pelo, pero cuando digo secarme es dejarlo completamente seco por todas partes. Esta parte me ha gustado mucho. También noto el pelo mucho más hidratado efectivamente y muchísimo como más suave, la verdad. Solamente son 1800 vatios de potencia frente a los 3500 vatios que tiene mi Parlux y el tiempo de secado es ligeramente menor. El Parlux tardo unos 10 minutos más o menos en secarme el pelo, para que os hagáis una idea, y este he reducido el tiempo a un poquito más de la mitad, podría decir, o sea que más no le puedo pedir, la verdad. Es ergonómico, pesa un poquito, eso sí, no lo veo súper ligero, pero bueno, más o menos como el secador que tenía anteriormente. Y sobre todo sí que se nota muchísimo la tecnología que tiene este secador, realmente me han gustado un montón. Lo cierto es que no es un secador económico, siguen siendo 189 euros, pero también es verdad que realmente sí que se nota un montón el avance de tecnología y realmente para 189 euros que pagas por el secador, realmente creo que merecen la pena por toda la tecnología que lleva el secador en sí y que no tiene nada que ver con un secador tradicional, ni en el resultado del pelo, ni en lo suave que lo deja, ni en la cantidad de encrespamiento que quita, que como veis aquí sigo teniendo el pelo algo encrespado, pero es que realmente tendríais que ver cómo me queda con un secador normal. Por cierto, si queréis que os haga otro vídeo en el canal, en un lado del pelo usando este secador y en el otro lado usando el Parlux, para que veáis las diferencias, y eso que estoy hablando de un Parlux iónico y de cerámica, que en su día me costó 110 euros, que no estoy hablando de un secador de 20 o 30 euros, y aún así se nota mucho la diferencia de un lado al otro. Y realmente, si queréis que haga esta comparación, os la grabo sin ningún problema en el canal. ¿Realmente creo que vale la pena gastar 189 euros en este secador? Creo que sí, teniendo en cuenta el consumo de luz, que lo vais a reducir bastante, el tiempo de secado, que también se reduce a casi la mitad, más el, sobre todo la salud de vuestro cabello, pues creo que sí que merece la pena. Lo siguiente que vamos a probar es la plancha de pelo, que sí que tiene un precio muchísimo más asequible. Cuesta 29,90 si no me equivoco. Os dejaré abajo en la cajita de información el precio de ambos productos, el enlace para que lo podáis comprar si queréis comprar cualquiera de los dos. Y luego también deciros que os dejaré todas las características en mi blog, para que podáis ver con más detenimiento pues todas las características de los productos. Y bueno, vamos ahora, como os digo, a probar esta plancha, que la verdad es que tiene una pinta alucinante. Como os he dicho antes, esta plancha concretamente es la Ritual Care 885 Hydro Protect Ion. Y lo primero que tengo que decir es que el diseño de la plancha me ha sorprendido un montón. Personalmente, esto ya es un gusto personal, me encantan las planchas de color blanco. Me gustan las negras, pero es que el blanco lo veo tan elegante, tan bonito, me encanta este color. Pero es que el diseño de la plancha realmente es que no tiene absolutamente nada
que envidiarle a una plancha de alta gama, a una GHD Gold, a una GHD Platinum, a una Thermix. Realmente el diseño es alucinante para una plancha de 30 euros. Los acabados, alucinantes, de verdad. Para nada tiene un acabado, diríamos el típico acabado de plancha económica, como puede ser alguna Remington de gama baja. Ojo que también hay Remingtons de alta gama que tienen muy buenos acabados, pero realmente no tiene nada que envidiarle a una plancha de alta gama en cuanto a los acabados. Lleva también un protector de placas de silicona, que esto me encanta que lo lleven las planchas. No lleva funda, eso sí, pero bueno, tampoco se le puede pedir más a una plancha de 30 euros. Y luego, pues como podéis ver ahí, ahí estáis viendo las placas, que lo que me ha sorprendido muchísimo es que las placas son de turmalina. Y me sorprende mucho porque la turmalina es el material que menos maltrata el cabello. Las planchas para el cabello pueden ser de tres materiales: de cerámica, de titanio o de turmalina. Las planchas de cerámica son las que mejor resisten el calor, pero por otra parte son las que más dañan el cabello. Luego, por otra parte, las planchas de titanio son las más resistentes, las que más duración tienen en el tiempo, pero también maltratan bastante el cabello y sobre todo no ayudan demasiado con el encrespamiento. También tengo que decir que el titanio es el material más caro, con lo cual va a encarecer, es el que más encarece el precio del producto. Después la turmalina y el más económico es la cerámica. Entonces, unas planchas que cuesten 30 euros y que además lleven placas de turmalina, pues la verdad es que lo veo maravilloso. Y luego también vienen recubiertas con aceite de argán y queratina, lo cual va a hacer el cabello mucho más suave. Como siempre digo, cuando una plancha está recubierta con aceite de argán o con queratina, realmente esto no dura para siempre. Es decir, cuando pasa un año más o menos aproximadamente de uso de la plancha, pues todo este recubrimiento ya se ha ido utilizando y al final no queda nada del producto en lo que son las placas. Pero no está de más que venga con este extra que dura pues durante un tiempo. Y en cuanto al resto de las características de la plancha, lo que nos dice es que consigue un alisado y rizos perfectos, un máximo deslizamiento, son placas basculantes lo que tiene, que también me ha sorprendido porque realmente, es que realmente me ha sorprendido un montón esta plancha. Mirad lo bonita es que es una monada. Lo que es la parte de abajo, lo que es la parte de abrir y cerrar, el diseño me parece súper chulo. Luego aquí tenemos un emisor de iones reales, que también es una pasada contra el encrespamiento, y por supuesto un cable giratorio que además me ha sorprendido un montón porque es súper largo y normalmente solamente las planchas de alta gama suelen llevar un cable de 2-3 metros y esta lo lleva, o sea que un 10. Incluso lleva hasta el típico velcro para cerrar, bueno, para el cable, para enrollar el cable, que ni siquiera GHD, las últimas GHD, al menos las antiguas sí, ni siquiera GHD lo lleva. Cuando te estás gastando un dineral en una plancha, como mínimo que lleve la típica tira de velcro para enrollar el cable. O sea que lo que es la presentación de la plancha, el acabado, el diseño, todo un 10. Y luego también me gusta un montón, es que realmente yo os digo, me ha flipado esta plancha. Lo que es la largura de las placas, pues me parece un largo estándar, podríamos decir, pero lo que sí que me ha gustado un montón es el material que tiene por fuera, porque es como un material, ¿cómo os diría? Tipo, como una textura asiliconada, pero al mismo tiempo súper suave. O sea, realmente me ha encantado. Veremos también si se calientan las placas por fuera, qué tal es al ondular, si duran los rizos, en fin, veremos un poquito todo. Así que vamos a empezar con la plancha. Y me he olvidado de deciros una de las cosas más importantes, y es que tiene regulador de temperatura desde los 140, 160, 180, 200 y finalmente 220 grados. Con lo cual es una plancha con la que además nos podemos hacer tratamientos que necesiten de calor por encima de los 200 grados, como puede ser un tratamiento de queratina. Vale, se acaba de encender y se ha puesto a 140 grados, solamente tiene un botón, por lo que al apretarlo efectivamente va subiendo de temperatura. Yo la voy a poner a 180 grados, que es normalmente la temperatura que utilizo, sobre todo si me voy a hacer ondas.
La dejamos calentar y voy a ver más o menos cuánto tiempo tarda en calentarse. La voy a dejar en una superficie y mientras tanto, muy importante, siempre lo digo, aplicaros un protector de calor cada vez que vayáis a utilizar una plancha de pelo o cualquier herramienta de calor para moldear el pelo. Yo voy a utilizar, incluso a pesar de haber utilizado el Unique One de Revlon, que ya es protector de calor, pero yo le doy un extra de protección con este protector de la marca Osis y siempre os recomiendo que hagáis esto. La plancha se acaba de quedar fija, la luz no es una plancha que suene, ¿vale? No tiene el típico sonido, simplemente la luz se queda fija, pero ya está a 180 grados. O sea que ha tardado más o menos unos 15-20 segundos en alcanzar la temperatura, lo cual está genial. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué tal funciona esta plancha. Vamos a empezar con el primer mechón de pelo. Y como siempre, doy la media vuelta y bajamos. Y aquí tenemos la primera onda. Voy ahora con cámara rápida a hacer lo mismo con el resto del cabello y luego os cuento mi impresión con esta plancha. Y bueno, chicos y chicas, como podéis ver, este es el resultado final después de haber planchado el pelo con la plancha de Cecotec. La verdad me ha sorprendido un montón la plancha, ondula súper bien el pelo, sobre todo mantiene la hidratación en el pelo, lo ha dejado súper suave, la verdad, súper súper suave. Y me ha encantado, me ha gustado mucho porque ha quitado prácticamente todo el encrespamiento, salvo algún pelito recién nacido de estos pequeñitos que hay, pero prácticamente no me ha dejado nada de encrespado. Y sobre todo lo que me ha gustado más de esta plancha y por lo que la recomendaría muchísimo es porque me ha eliminado completamente la electricidad estática, cosa que con otras planchas no me pasa y siempre me quedan como pelos así hacia arriba, y con esta plancha nada de nada. Para terminar de definir el cabello voy a utilizar aceite y voy a utilizar el aceite extraordinario de L'Oréal del tapón rojo, que me encanta, desde que lo estoy utilizando es que me encanta este aceite, y simplemente lo voy a dar como toque final y también para darle un poquito más de brillo al cabello, y lo voy a aplicar simplemente en los rizos, como metiendo los dedos por los rizos para dejar como un rizo un poco más desenfadado, despeinado, no sé, y un poquito más de brillo en la parte de las puntas, y lo que sobra de producto lo aplico de raíces a medios para terminar de quitar el encrespado. Os recomiendo la plancha de Cecotec, por supuesto que la recomiendo, sobre todo encarecidamente para aquellas personas que tengáis el pelo dañado, estropeado, teñido, decolorado,
para ese tipo de cabellos que están más dañados, que necesitan mucho más cuidado, reparación, es una plancha perfecta, primero porque está fabricada en turmalina, segundo porque tiene una temperatura de calor de 160 grados, pero también incluso de 140, que muchísimas planchas, la mayoría de planchas que tienen regulador de temperatura, empiezan a partir de los 160 grados y esta te permite bajar a 140. Si tenéis el cabello grueso, también la recomiendo porque es una plancha que sube a los 200 grados, con lo cual se va a adaptar perfectamente también para ese tipo de pelo. Pero encarecidamente la recomiendo a las personas que tengáis eso, el pelo estropeado, fino, que necesita protección, que necesita hidratación, el pelo seco, en fin, todo ese tipo de cabello, esta plancha es ideal y la recomiendo por encima de una plancha GHD, por ejemplo, que tienen una temperatura constante de 185 grados. Si podéis alisar el pelo o haceros ondas, o simplemente moldearlo un poco a 140 grados, ¿para qué someter al pelo a 185? Es mejor 140 y no dañar tanto el cabello, aunque también hay que tener en cuenta que es mejor una sola pasada a 180 grados que dos pasadas a 140. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero, como os digo, si tenéis el pelo bastante domable y no es necesario una temperatura alta, esta plancha es ideal. Comparada, por ejemplo, como os digo, con planchas de Remington de la misma gama de precios, de 30 euros, esta es muy superior, es como de la gama de Remington de 80-90 euros, así que nada que decir de esta plancha, todo lo contrario. La recomiendo un montón, os dejaré abajo el enlace en la cajita de comentarios y por supuesto el secador, aunque no está en la misma gama de precios, me pasa exactamente lo mismo, que la calidad es superior. Realmente esta marca Cecotec me gusta muchísimo porque primero es una marca española y a mí siempre me ha gustado promover en el canal las marcas españolas. Si me estáis viendo desde cualquier otro país del mundo, evidentemente que hay planchas de otras marcas también muy buenas, pero yo como española me gusta recomendar las marcas de mi país y hacer crecer las marcas de mi país y realmente me ha gustado muchísimo, muchísimo la calidad de los productos de Cecotec. En primer lugar es eso, es una marca española. En segundo lugar, lo que me gusta muchísimo es que tanto los productos que cuestan 30 euros como los que cuestan 200, el nivel de calidad de los productos es el mismo, exactamente el mismo. No noto una deficiencia de calidad de la plancha respecto al secador, ni en acabados, ni en calidad del material, ni en nada de nada. Y esto es un 10 para Cecotec, que realmente ajuste los precios de sus productos a la calidad que tienen y realmente el secador, teniendo en cuenta eso, que es un secador con una calidad idéntica, porque es que idéntica incluso superior, es que no puedo decir más, tiene más tecnología que el Dyson, y que a pesar de eso cueste la mitad de precio que el Dyson, para mí es un chollo de secador, a pesar de que evidentemente son 189 euros, pero obviamente también es lo que estás comprando y es el producto que lo vale, o sea que al final el precio está muy ajustado para la calidad que tiene el secador. Y siempre me decís que me enrollo mucho, pero es que no lo puedo evitar, me gusta explicaros todo, todo, y esto no puede ser. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis manita arriba a este vídeo si os ha gustado, y si queréis más vídeos de reviews, de herramientas para el cabello, de herramientas de belleza en general, en fin, de cuidado facial, de cuidado capilar, de todo esto, si os gustan este tipo de vídeos en el canal, manita arriba. Por supuesto, si sois nuevos o nuevas en el canal, os gusta el mundo del maquillaje, de la cosmética, y también el mundo de las planchas de cabello, herramientas para el pelo, todo tipo de cosas para nuestro cabello, suscríbete al canal dándole aquí abajo al botoncito rojo de suscribirse y al ladito tenéis la campanita de notificaciones si queréis recibir un aviso cada vez que subo un vídeo. Y básicamente en este canal vais a encontrar sobre todo mucho maquillaje, mucha cosmética, porque soy adicta al maquillaje, me encanta, y además soy maquilladora y es que me encanta, pero es que también no soy peluquera, no lo soy, pero me encanta el mundo del cabello, de las herramientas de pelo, productos para el pelo. Desde aquí gracias a mi amigo Alejandro, que te mando un besazo enorme porque por su culpa me enganché a todo este mundillo, pero es que realmente es un mundo que me gusta descubrir y que además me sorprendo muchísimo cuando encuentro, por ejemplo, productos como este, planchas a 30 euros, que
hacen el mismo resultado que una GHD? Pues probablemente sí. Probablemente no, sin el probablemente sí. Con lo cual, pues bueno, ahí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y nada más, chicos y chicas, los que me veis desde hace tiempo, gracias por pasaros por aquí un día más y nos vemos en el próximo. ¡Mua, mua, mua! ¡Hasta luego!